Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. El PSOE tacha de ruido las críticas de PP y Ciudadanos. La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha mostrado este martes su satisfacción por ver en el CIS cómo los españoles perciben la acción del gobierno y, en referencia velada a las críticas del PP y Ciudadanos, ha achacado al ruido a que otros se ven desfavorecidos en la encuesta. Europa Press. Podemos cree que Delgado tiene que dar todas las explicaciones. Podemos considera muy desagradable el hecho de que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, tenga o haya podido tener algún tipo de vinculación con el excomisario José Manuel Villarejo y, por ello, ha elevado la presión sobre el gobierno para que ésta dé muchas explicaciones, y muy convincentes, sobre las grabaciones que se han hecho públicas. Europa Press. La jueza de Pozo Blanco procesa a cuatro miembros de La Manada. Cuatro miembros de La Manada han sido procesados por el juzgado de Pozo Blanco, que les investiga por los supuestos abusos sexuales cometidos sobre una joven de 21 años a la que conocieron en la feria de Torrecampo, en Córdoba, hace más de dos años. Europa Press. Un cancelar 00122 configuración desactivado HQHDHQS del matrimonio de Zeta Jones y Douglas cumpleaños. El matrimonio de Zeta Jones y Douglas cumpleaños. Europa Press. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo. Que mirar. Próximamente el PSOE tacha de ruido las críticas de PP y Ciudadanos. Europa Press. 1:35. Podemos cree que Delgado tiene que dar todas las explicaciones. Europa Press. 1:25. La jueza de Pozo Blanco procesa a cuatro miembros de La Manada. Europa Press. 1:11. Lopetegui informa sobre la apendicitis de Isco. Europa Press. 0:52. Exalitros presunto parricida de Castellón, deprimido por motivos económicos. Europa Press. 1:19. Machín. Tengo claro el plan y cómo les podemos hacer daño. Europa Press. 1:32. Ya hay imagen del nuevo single Solo Dime de Antonio José. Europa Press. 1:15. Exalitros PSOE sigue en cabeza en el CIS con una ventaja de 9,7 puntos sobre el PP. Europa Press. 1:41. Campoamor acusa a los jueces de incumplir la ley de violencia de género. Europa Press. 1:41. Salvador Sobral emociona en su concierto en Madrid. Europa Press. 1:10. Almudena Navalón desvela cómo fue Carrasco vestido de novio. Europa Press. 1:13. Alumnos abandonan antes las aulas por el calor. Europa Press. 1:19. Oltra habla sobre el caso de violencia de género en Castellón. Europa Press. 1:56. Un hombre mata presuntamente a sus dos hijas de 2 y 6 años en Castellón. Europa Press. 3:53. Concha Velasco, hospitalizada en Madrid por una neumonía. Europa Press. 1:10. Para PP y CES están impidiendo que haya un gobierno en España. Europa Press. 1:33. Siguiente. El matrimonio de Zeta Jones y Douglas cumpleaños. Video de Europa Press. Catherine Zeta Jones y Michael Douglas se han convertido en una de las parejas más estables de Hollywood. Y aunque muchos pensaron que su idilio no durarían mucho, debido a la diferencia de edad entre ambos, 25 años, han sabido sobrellevar los problemas que se han presentado en su relación. Ambos celebraron su cumpleaños, ella 49 y él 74. Su historia es digna de una película, pues la primera vez que se vieron, el rechazo por parte de Catherine fue inminente. Se conocieron en el Festival de Deauville, en 1998. Douglas estaba en plena promoción de la cinta Perfect Murder, mientras que ella estaba en su mejor momento tras protagonizar La Máscara del Zorro. A la actriz le dijeron que Michael la quería conocer, lo que en un principio la puso muy nerviosa y, al final, fueron sus amigos Antonio Banderas y Melanie Griffiths quienes hicieron de Cupido y los presentaron. El primer encuentro no salió como esperaban, pues aunque Michael Douglas se portó como todo un caballero, en la cita él dijo algo que a ella le desagradó bastante, guión sabes, yo voy a ser el padre de tus hijos. Guión sabes, he escuchado mucho sobre ti y he visto mucho sobre ti, y creo que es hora de que digas buenas noches. Al día siguiente ella tenía que viajar, así que antes de que se fuera, Douglas le mandó un ramo de flores para pedirle perdón. Y así comenzaron las llamadas telefónicas y las citas,
así que decidieron formalizar su relación. De inmediato se convirtieron en noticia por una sola razón, la diferencia de edad entre ambos. De pronto comenzaron los rumores acerca de un embarazo de la actriz, de entonces 31 años. Ellos confirmaron la noticia y de inmediato, el actor de 56 años, le propuso matrimonio a Catherine, con un anillo impresionante de 28 pequeños diamantes y uno de 10 quilates, valuado en $1,000,000. El hijo de ambos, Dylan, nació en agosto de 1999 y, en noviembre del siguiente año, la pareja contrajo matrimonio. Hay contrato matrimonial. El diario británico Sunday Telegraph fue el primero en mencionar que la pareja había firmado un contrato prenupcial. De acuerdo con esto, en caso de divorcio, su esposa recibiría $1,500,000 por cada año que vivieran juntos y, si el rompimiento era por una infidelidad del actor, se agregarían $4,500,000 a la cifra final. La familia creció en el 2003, con el nacimiento de su segunda hija, Caris. A pesar de las altas y bajas, su amor se mantuvo constante, pero en el 2010 atravesaron una de las pruebas más duras. El cáncer y el trastorno bipolar. Michael Douglas fue diagnosticado con cáncer de garganta. En el 2013 señaló que el responsable de su enfermedad no había sido el tabaco, sino el sexo oral, a través del cual contrajo el virus del papiloma humano, que provoca este tipo de cáncer. Sin embargo, luego se retractó, dijo que no se había explicado bien, y que tampoco era adicto al sexo como se había dicho antes. Aunque el actor fue dado de alta en el 2011, los problemas no acabarían allí. 3 meses después, era Zeta-Jones quien necesitaba ayuda debido a que sufría de un trastorno bipolar. La actriz padecía la enfermedad desde hacía varios años atrás, pero se habría agravado a causa del estrés que le provocó la enfermedad de su marido, por lo que no dudó en internarse en una clínica de salud mental. Ambos decidieron darse un tiempo, pero la distancia les duró poco, pues se unieron de nuevo, demostrando que su amor era más fuerte que cualquier adversidad. Ahora se encuentran juntos, felices y a punto de cumplir 18 años de matrimonio, una pareja a prueba de todo. Foto, Instagram @CatherineZ-Jones. Más noticias en MSN. El lujoso estilo de vida de Catherine Zeta-Jones. Galería de Caras.